¿Qué tal, amigos del fútbol americano? El día de hoy estamos presenciando este partido de final entre el equipo de Pumas y Hornets, en donde estamos en la ceremonia de capitanes, viendo que el equipo de Pumas va a recibir la primera ofensiva, así es que tenemos todo listo para arrancar este encuentro. Tenemos todo listo para iniciar el encuentro con la patada de salida por parte de Hornets. La número 15, Natalia Meléndez, a realizar la patada. Aquí viene la patada de salida. El fin de regreso por parte de Pumas. Es la número 17 que toma la banda y se está escapando. Y se va a ir hasta las diagonales. Así es que la primera anotación de la mañana por parte de los Pumas. Es Romina Trillo que hace la anotación en este regreso de kickoff, poniendo los primeros 6 puntos. Veremos el intento de punto extra. Todo listo para el intento de punto extra. Andrea Lira, la número 29, que funge como centro. En los controles tenemos 3 posibles quarterbacks. Es Romina de nueva cuenta quien se va a quedar con el ovoide para manejar esta ofensiva. Aquí trata de sacar el pase, pero es capturada por parte de la defensiva de Hornets. Así es que la conversión es mala. 6-0, gana Pumas. A reanudar el encuentro con la patada de kickoff por parte de Pumas. Aquí el fildeo y el regreso por parte de Hornets, buscando por el centro, pero va a ser bien detenido por la defensiva. Así es que vendrá primera oportunidad para Hornets. La primera oportunidad para Hornets aquí con el pase lateral que es incompleto. Así es que vendrá segundo down. Colocadas ya las Hornets, perdieron yardas en la jugada anterior, quisieron sorprender y las sorprendidas fueron ellas. Segunda oportunidad y largo para Hornets. Ahora pero va con la personal por el lado izquierdo, pero va a ser bien detenida por la defensiva. Así es que será tercera oportunidad. Viene la tercera oportunidad para Hornets. Buscan por el lado izquierdo. Y ahí logra rebasar la línea del medio campo. Primera oportunidad para Hornets. Primera oportunidad para Hornets. Buscan con el pase rápido por el lado izquierdo, pero la defensiva detiene muy bien. Así es que vendrá a jugarse segunda oportunidad. Segunda oportunidad, pasadito de medio campo. La ofensiva de Hornets viene con el ovoide y el pase rápido para la corredora, que busca por el lado izquierdo, pero muy bien detenida por la defensiva. Así es que será tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Hornets. Rápido el pase y buscan regresando, y ahí el pase hacia atrás que es incompleto. Cuarta oportunidad para Hornets. Es cuarta oportunidad. Hornets decide entregar el ovoide. Así es que vendrá la patada de despeje. Aquí viene la patada. El fildeo y el regreso por parte de Pumas. La número 8 picha rápidamente para Romina. La número 17, la número 8 era Renata Vallejo. Pero aquí el pase queda incompleto. Aquí termina la jugada. Así es que será primera oportunidad para Pumas. Primera oportunidad, colocadas en la yarda 20 de su terreno de juego. Viene Pumas. El pase que es incompleto. Buscaban a la número 51, Valeria Núñez. Pase es incompleto, así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Domina en los controles, suelta el pase que es incompleto, casi interceptado. Era la número 0 por parte de Hornets quien se atravesó a Aurora Morales. Así es que vendrá tercera oportunidad para Pumas. Tercera oportunidad para Pumas.
Ahí la entrega para Romina, que busca por el lado derecho. Sigue avanzando, no le han quitado bandera. Aquí hace la pichada, es buena jugada. Y tiene espacio y sigue avanzando y se va a escapar. Es la número 8, Renata Vallejo, que se escapa hasta las diagonales. Pero algo pitan los oficiales. Pareciera que están marcando un down previo. Acá tenemos al oficial central. De ser buena la jugada, tenemos anotación. No, solamente es una bandera que quedó tirada. Así es que es anotación por parte de Pumas. 12-0 se encuentra el marcador. Intento de punto extra por parte de Pumas. Silbatazo de los oficiales. Procedimiento ilegal. Es un castigo por parte de Pumas. Tendrán que ir para atrás. Bueno, va a cuenta el intento de conversión por parte de Pumas. Domina con el pase corto, completo. Y aquí Renata, que suelta el pase, que es interceptado. Y aquí la pichada fue hacia adelante, así es que la conversión es mala. El marcador se queda 12-0 a favor de Pumas. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de Pumas. Problemas con el fildeo, la bola se va hasta atrás. Y aquí ya es tomada por parte de Hornets. Así es que van a empezar muy atrás con su ofensiva. Será primera oportunidad para las visitantes. Primera oportunidad para Hornets. Van con el pase corto, completo. Pero se meten problemas y va a ser detenida. Y es safety. Safety para el equipo de Pumas. Así es que son 2 puntos más para las locales. El marcador 14-0. Todo listo para reanudar el encuentro. Vendrá la patada de salida por parte de Hornets. Una patada rasa. Y el fildeo por parte de Pumas, que buscan el regreso. Aquí ya va a ser detenida, en este caso, Renata Vallejo. Así que será primera oportunidad para Pumas. Primera oportunidad para Pumas. Domina en los controles. Y va a ser bien detenida atrás. No alcanzamos a ver ahí el número de la jugadora de Hornets, pero la captura le va a hacer perder yardas a Pumas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Con el engaño. Buscando por el lado derecho. Baja bien la defensiva, pero no logran detener. Y ahí el pase, que va a ser incompleto. Buscaban a Renata Vallejo, pero no pudo quedarse con el ovoide. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Pumas. Termina con el pase, que es completo. Ahí con la número 51, Valeria Núñez, que tiene muy buen avance. Primera oportunidad para Pumas. Primera oportunidad para Pumas. Van con la reversible buscando por el lado izquierdo. Pero detiene muy bien la defensiva. Era Jimena Flores, que buscaba hacer la jugada personal. Pero muy bien a la defensiva. La número 29, Gis Morales, deteniendo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Romina en los controles. Busca, suelta el brazo, el pase, que es interceptado. Interceptado. Así que será primera oportunidad para Hornets. Vendrá la ofensiva de Hornets en el terreno de juego. Primera oportunidad. Colocados justo en la yarda 20. En un cambio, todas las receptoras quedan del lado derecho. Bajaba la defensiva, pero logra quitarse por ahí a la rusher, que trataba de detener a esta quarterback. Van a sacar buen yardaje las Hornets. Vendrá segunda oportunidad.
Viene la segunda oportunidad para Hornets. Son más o menos unas 9 yardas por avanzar. Y el pase corto. Busca por el lado derecho. Aquí va a ser bien detenida la número 8 de Hornets. Es Arumi Morales. Así es que será primera oportunidad para Hornets. Tiene la primera oportunidad para Hornets. Ahí el engaño se queda con el Ovoide. Ahí alcanza a soltar el pase lateral. Le devuelven. Y encuentran por el lado izquierdo. Pero la defensiva de Pumas está bien plantada. Van a detener en esta última ocasión a la número 27, Amelí Vázquez. Así es que será segunda oportunidad para Hornets. Segunda oportunidad. Son cerca de 9 yardas por avanzar. Bien detiene la defensiva. Es la número 15, Paulina Romano, que detiene a la jugadora de Hornets. Y con esta jugada finaliza el primer cuarto. Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro con la ofensiva de Hornets. Tercera oportunidad. Son cerca de 10 yardas por avanzar. Y buscan, después de ese pase lateral, buscando cruzar todo el terreno de juego. Y con este avance se va a quedar muy cerca de la primera oportunidad. Será cuarto down para Hornets. Cuarta oportunidad, es una yardita por avanzar. Ahí el pase rápido con la centro completo. Así que Hornets tendrá primera oportunidad. Primera oportunidad para Hornets. Buscaban con la quarterback, pero penetra muy bien la defensiva de Pumas. Van a detener atrás. Es Romina de nueva cuenta en acciones defensivas. Segunda oportunidad para Hornets. Viene a jugarse la segunda oportunidad para Hornets, colocándose como quarterback Amelí Vázquez. Y el pase rápido, completo. Y aquí se equivocan, además hay un pañuelo. Parece que el pase fue adelante de la línea de scrimmage. No, es un sujetando de la defensiva. Así es que serán yardas a favor de Hornets y a repetirse la oportunidad. La ofensiva de Hornets en el terreno de juego. Me parece que es primera oportunidad. Colocarse como quarterback Amelí Vázquez. Pase lateral completo. Otro pase lateral. Tiene espacio la jugadora, pero va a ser muy bien detenida. La número 15 de Pumas, Paulina Romano, deteniendo. Así es que vendrá segunda oportunidad para Hornets. Segunda oportunidad para Hornets. Van al aire, el pase que es incompleto. Pero hay pañuelos en la jugada. Parece que va a ser una interferencia de pase a la defensiva. Vamos a ver qué determinan los oficiales. Son sujetando a la defensiva. Así es que repite tercera oportunidad, nos dice el oficial. Así que vendrá la tercera oportunidad para Hornets. Son unas 9 yardas para la anotación. Importante que sumen puntos las visitantes. Están cayendo 14-0 en este encuentro. Hicieron una yardita para atrás, así es que desde la yarda 10 viene el centro, el pase que es incompleto. Así es que vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para el conjunto de Hornets. Al aire, el pase que es incompleto. No se lo alcanzó a llevar la jugadora de Hornets. Así es que será primera oportunidad para Pumas.
Todo listo para que Pumas venga con su primera oportunidad. Son 10 yardas por avanzar. Andrea Lira para el centro. Y Romina Trillo lista para comandar esta ofensiva. Aquí va con el pase. Es incompleto. Justamente buscaba Andrea Lira. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Pase lateral completo. Buscan por el lado izquierdo, pero va a ser bien detenida. En este caso era la número 4, Leticia Zoe. Así es que vendrá tercera oportunidad para Pumas. Tercera oportunidad para Pumas. Romina logra quitarse a la defensiva. El pase que es completo. Ahí la pichada que también es buena. Y tiene la banda. Y se va a escapar. Se va a escapar hasta las diagonales. Es touchdown por parte de Pumas. Que le pone 6 puntos más. La número 9. Jimena Flores. Poniéndole 6 puntos más a este encuentro. 20-0 se encuentra el marcador. La jugada anterior fue retada por el pitch, que fue un poquito adelantado, así es que ganan el reto de las chicas de Hornets. La anotación no vale, así es que aquí repiten la primera oportunidad, aquí con la jugada que les va a dar unas 10 yardas, vendrá segundo down. Segunda oportunidad para Pumas. Viene con la pitch, que es buena. Devuelven muy bien para Romina, que busca por el centro, y aquí con este avance Pumas tendrá primera oportunidad. Viene la primera oportunidad para Pumas. Pasando medio campo, aquí viene Romina con el pase que es completo. Gran recepción por parte de la número 8, Renata Vallejo. Será segunda oportunidad para Pumas. Segunda oportunidad para Pumas. Viene con el acarreo Romina por el lado izquierdo, pero va a ser bien detenida, faltándole unas 3 yardas para la primera oportunidad. Será tercer down. Tercera oportunidad. Romina buscando, pero va a ser detenida atrás. La captura por parte de Hornets, haciéndolas perder yardas. Nada más que tiene todas sus banderas y los oficiales marcaron el down. Más bien sería un silbatazo inadvertido. Efectivamente, no hubo captura en la jugada anterior. El oficial central, que es el que vemos arriba de la pantalla, es el que se equivocó. Tuvo un silbatazo inadvertido. Así es que se va a repetir la tercera oportunidad. Romina con el pase que es completo. Y aquí detiene muy bien a Jimena Flores. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para Pumas. Romina en los controles. Suelta el pase que es completo. Así que será primera oportunidad para el conjunto de Pumas. Primera oportunidad para Pumas. Tiene espacio la número 4, busca y va a ser bien detenida. Es Leticia Zoe, que es detenida casi llegando a la anotación. Será segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Busca Romina, suelta el pase que es interceptado. Interceptado de nueva cuenta la defensiva de Hornets, rifándose en el último tramo del campo, evitando que Pumas sume más puntos. Así es que nos mantenemos 14-0 y veremos a la ofensiva de Hornets. Primera oportunidad para Hornets. En el aire, el pase completo.
buscando por el lado derecho, sigue avanzando la receptora y aquí va a ser muy bien detenida. Será primera oportunidad para Hornets. Primera oportunidad. Amelí Vázquez en los controles. Engaña. Pase lateral completo. Tiene espacio por el lado izquierdo. Sigue avanzando y aquí ya va a ser detenida la jugadora de Hornets, la número 8, Arumi Morales. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas, perdón, para Hornets. Son unas 3 yardas por avanzar. Amelie al aire. Suelta el brazo, el pase que es incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Hornets. 3 yardas por avanzar. Amelie en los controles. Penetra la defensa de Pumas, van a detener. Así es que será cuarta oportunidad. Ahí en la captura tuvimos a Leticia Zoe, haciéndole perder a las Hornets unas 6 yardas. Cuarta oportunidad para las visitantes. Cuarta oportunidad, deciden despejar las chicas de Hornets. Aquí viene la patada. Buena patada, mejor el fildeo. Aquí viene el regreso por parte de Pumas, buscando por el lado izquierdo. Era Renata que buscaba, pero va a ser bien detenida. Primera oportunidad para Pumas. Todo listo para que Pumas venga con su primera oportunidad. Romina Trillo en los controles de nueva cuenta. La hace personal, pero va a ser bien detenida por la defensiva. Así es que será segundo down. Y los oficiales nos anuncian la pausa de los 2 minutos. Todo listo para que Pumas venga con su segunda oportunidad. Romina con el pase que es completo, encontrando a la número 85, Andrea Sánchez. Primera oportunidad para Pumas. Ahí corrigiendo a Andrea Lira, que estaba mal colocado el balón para el centro. Viene la ofensiva de Pumas con su primera oportunidad. Aquí va a ser bien detenida Leticia Zoe, que buscaba por el lado izquierdo. Tiempo fuera por parte de Pumas. Tiene la segunda oportunidad para Pumas. Domina al aire el pase que es incompleto. Así es que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Pumas. Domina buscando, suelta el brazo, el pase que es incompleto, bien defendido. Cuarta oportunidad para Pumas. Cuarta oportunidad para Pumas. Tiene Romina en los controles, el pase lateral. Y un pase de nuevo cuenta para Romina. Pero me parece que fue detenida antes de la línea de la yarda 20, ¿sí? Así es que será primera oportunidad para Hornets. Primera oportunidad para Hornets. Resta muy poco tiempo de este segundo cuarto. Aquí van al aire el pase que es incompleto. Vendrá el segundo down. Segunda oportunidad para Hornets. Mismas 19 yardas por avanzar. Amelia Vázquez en los controles. Penetra la defensa y la van a detener atrás. Así es que será tercera oportunidad. Tiene Juanse la tercera oportunidad para Hornets. Ahí no lograron conseguir nada. Y además hay una actitud antideportiva por parte de, me parece que es Aurora Morales. Así es que van a ser castigadas las Hornets. Cuarta oportunidad. Vendrá a jugarse la cuarta oportunidad para Hornets. No pudieron hacer nada en esta ofensiva.
Así que aquí viene la patada de despeje. El fildeo y el regreso por parte de Pumas. Y Romina que va a ser detenida y todavía le va a dar chance a Pumas para sacar alguna jugada más. Tiene la primera oportunidad para Pumas. Romina al aire. El pase que es completo. Gran recepción. Así que será primera oportunidad para Pumas. Viene la primera oportunidad para Pumas. Romina al aire, el pase que es completo. Touchdown por parte de Pumas. Que le ponen 6 puntos más al marcador. Con esto llegan a 20 puntos. Y con esto finaliza el segundo cuarto. Veremos todavía el intento de punto extra. Y con eso nos iremos al descanso. Intento de punto extra. Y la hace personal Romina y se mete a las diagonales. El punto extra es bueno. Así es que 21-0 gana Pumas y con esto nos vamos al descanso. Todo listo para iniciar el tercer cuarto de este encuentro. Patada de salida por parte de Pumas. Saraí Manríquez con el número 10 a realizar la patada. Aquí viene el regreso por parte de Hornets. Buscando por el lado derecho, pero detiene muy bien la defensiva. Así que será primera oportunidad para Hornets. Primera oportunidad para Hornets. Amelí Vázquez en los controles. Aquí con el pase rápido, completo. Y ahí la pichada que falla. Así es que vendrá a jugarse segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ahí hace un cambio. Las chicas de Hornets para que quede Amelie como quarterback. Ahí el pase lateral completo. Y aquí detiene muy bien la defensiva de Pumas. Así es que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Faltarán unas 3 yardas para conseguir el primer down. Ahí baja la defensiva y logran detener a Amelie. Así es que vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para Amelie. Rápido el pase que es incompleto. Así es que terminan las oportunidades para Hornets. Vendrá la ofensiva de Pumas al terreno de juego. Todo listo para que Pumas venga con su primera oportunidad. Romina en los controles. Suelta el brazo, el pase que es interceptado. Y aquí viene el regreso por parte de Hornets. Aquí hay un castigo. Se lanzó a taclear prácticamente Andrea Lira. A la número 15 de Hornets. En este caso fue Natalia Meléndez que tuvo la intercepción. Así es que será primera oportunidad para el conjunto de Hornets. Todo listo para que venga la primera oportunidad. Aquí van al aire. El pase que es incompleto. Así es que vendrá segundo down. Hornets con su segunda oportunidad. Amelie viene al pase que es completo. Así es que tienen ahí primera oportunidad las chicas de Hornets. Primera oportunidad para Hornets. Pase lateral. Otro pasecito. Aquí tienen el avance. Es muy bueno que se logra quitar ahí a las defensivas de Pumas. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Hornets, ahí el pase rápido con la centro, pero se le escapa el ovoide, así es que vendrá tercera. Viene tercera oportunidad para Hornets. Gis Morales para mandar el centro. Y tenemos a Amelie Vázquez en los controles. Busca Gis, el pase que es completo, pero rápidamente detenida, así es que será cuarta oportunidad para el conjunto de Hornets. Cuarta oportunidad, de nueva cuenta el pase rápido con Gis,
que va a ser completo. Y aquí hicieron down antes de la marca de la primera oportunidad. Así es que es todo para la ofensiva de Hornets. Vendrá primera oportunidad para Pumas. Listas las Pumas para su primera oportunidad. Domina al aire el pase completo. Y rápidamente detenida Leticia Zoe con su número 4. Vendrá segunda oportunidad. Rápido sacan las jugadas las Pumas. Segunda oportunidad. Aquí el pase que es incompleto. Así es que vendrá tercera. Tenemos un castigo en la jugada anterior. Sustitución ilegal por parte de Hornets. Así es que se va a repetir la oportunidad con yardas más adelante para Pumas. De nueva cuenta la segunda oportunidad. Ahora solo son 9 por avanzar. Romina al aire. El pase que queda corto es incompleto. Así es que vendrá tercera. Tercera oportunidad para Pumas. 9 yardas para la primera oportunidad. Aquí cambian en el quarterback y le dejaron a Leticia. Pero va a ser bien detenida. Así es que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Se la van a jugar las Pumas. Domina al aire el pase que es completo. Ahí tiene el primer y 10. Y un poquito más con esta Renata Vallejo. Primera oportunidad para Pumas. Primera oportunidad para Pumas. 11 yardas para el primer down. Domina. Y va a ser detenida atrás por la defensiva de Hornets. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo para Pumas. La reversible con Jimena Flores. Y aquí buscando por el lado izquierdo era Renata Vallejo, que tiene un buen avance, casi llegando a la marca de la primera oportunidad. Vendrá tercer down para... Perdón, cuarto down para Pumas. Cuarta oportunidad para Pumas. Es una yarda por avanzar. Ahí el pase lateral que se le escapa de las manos a Renata Vallejo. Así es que, perdón, era a Leticia Zoe. Así es que termina todo para la ofensiva de Pumas. Vendrá la ofensiva de Hornets al terreno de juego. Pumas venía con su cuarta oportunidad. Se habían equivocado en el dado los oficiales. La anterior había sido tercera oportunidad. Aquí fue cuarta oportunidad. El pase fue incompleto. Así es que de todas formas será primera oportunidad para el conjunto de Hornets. Primera oportunidad para Hornets. Pase rápido, completo. Ahí buscando a Gis. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Faltan unas 10, 11 yardas para el primer down para Hornets. Aquí van al aire el pase que es incompleto. Así es que vendrá tercera. Viene a jugarse tercera oportunidad para Hornets. Pase corto, completo. Otro pase lateral. Y aquí detiene muy bien la defensiva de Pumas. Será cuarta oportunidad para Hornets. Cuarta oportunidad, se la van a jugar las Hornets. Aquí el pase rápido es incompleto, pero hay un castigo. Hay un castigo, va a ser interferencia de pase, así es que será primera oportunidad para Hornets. Tenemos aquí los castigos, interferencia de pase, así es que será primera oportunidad. Vendrá la primera oportunidad para Hornets. Unas 9 yardas por avanzar para llegar de nueva cuenta al primer down. Aquí Amelia al hace personal, se quita muy bien a las defensivas. Así es que tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, Amelia al aire. Y el pase que es incompleto, así es que vendrá tercera.
la oportunidad. Con una 5 por avanzar. Llegan al aire. El pase que es incompleto, pero hay un pañuelo en la jugada. Otra vez interferencia de pase. Van a ser castigadas las Pumas y será primera oportunidad para Hornets. Viene la primera oportunidad para Hornets. Aquí el pase que es incompleto. Así es que vendrá segunda oportunidad. Y con esta jugada finaliza el tercer cuarto. Damos inicio al cuarto cuarto de este encuentro con la ofensiva de los Hornets. Segunda oportunidad, segundo y gol. Al aire Amelia, el pase muy largo, es incompleto. Así es que vendrá tercera. Tercera oportunidad, tercera y gol. Aquí viene con la jugada por el lado derecho, pero la defensiva detiene muy bien. Así es que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Aquí viene el pase corto, es incompleto. Así es que Hornet se va con las manos vacías. Y será primera oportunidad para Pumas. Viene a jugarse la primera oportunidad por parte de Pumas. Termina a salir por piernas, pero va a ser bien detenida, apenas pasando la línea de el final del campo, la línea de anotación. Será segunda oportunidad. Segunda oportunidad desde la yarda 1. Aquí viene el pase que es incompleto. Así es que vendrá tercera. Viene la tercera oportunidad para las Pumas. La va a hacer personal Romina y aquí va a ser detenida. Cuarta oportunidad, seguramente van a despejar. Cuarta oportunidad, van a despejar las Pumas. Realizar la patada. Andrea Lira, aquí la patada. El fildeo y el regreso por parte de Hornets. Ya detuvo la defensiva. Así es que será primera oportunidad para Hornets. Hubo un pañuelo en la jugada anterior, pero dicen los oficiales que no existe castigo. Así es que será primera oportunidad para Hornets. Aproximadamente desde la yarda 29 del campo de Pumas, que empezarán con su ofensiva. Tienen con 4 receptoras del lado derecho, 5 receptoras del lado derecho. Pase lateral, otro pase lateral. Y aquí buscan hacer la jugada, va a ser bien detenida. En este caso era Amelia que estaba colocada por el lado derecho. Será segunda oportunidad para Hornets. Llegaron a la primera oportunidad, es primera oportunidad para Hornets. Cambiaron de coreback las chicas visitantes. Aquí el pase que es incompleto. Ahora en los controles está la número 0, Aurora Morales. Viene la segunda oportunidad para Hornets. Con el pase que es completo, pero rápidamente detenida Amelia, que era la receptora. Será tercera oportunidad para Hornets. Tercera oportunidad para las visitantes. Van al aire. El pase que es incompleto. Cuarta oportunidad para Hornets. Viene la cuarta oportunidad para Hornets. Aire el pase completo. Y rápida la pichada. Así es que con esta jugada finalizan las jugadas ofensivas de las chicas de Hornets. Vendrá la ofensiva de Pumas al terreno de juego.
Pumas listas para su primera oportunidad. Son unas 5 por avanzar. Ahí el pase que es completo. Y bien detenida por la defensiva Leticia Zoe con esa recepción que le da la primera oportunidad a Pumas. Viene la primera oportunidad. Al aire, pase que es completo. Y por ahí tienen un choque tras la recepción de Renata Vallejo. Otro pañuelo por acá. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Tuvimos dos castigos en la jugada anterior. El primero quedó sin efecto, nos dicen los oficiales. El segundo es una actitud antideportiva de la grada de parte de Pumas. Es una llamada de atención. Así es que será primera oportunidad para el conjunto local. Pase que queda corto, es incompleto. Busca por allá Andrea Sánchez. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para Pumas. Pase completo. Y ahí rápidamente detenida. En este caso fue Andrea Lira la que funge como centro, quien recibió ese pase. Vendrá tercera oportunidad para Pumas. Ya están colocadas para su tercera oportunidad. Centro un poco alto, pero la alcanza Romina. Y ahí suelta el pase, que es incompleto. Se le escapó de las manos a Jimena Flores. Cuarta oportunidad para Pumas. Cuarta oportunidad para Pumas. Se logra quitar una defensiva, pero no hacia la segunda. Era la número 39, Yaretsi Baena. Así que terminan las oportunidades para la ofensiva de Pumas. Vendrá la ofensiva de Hornets al terreno de juego. Viene la primera oportunidad para Hornets. Aire, pase corto, completo. Y ahí la pinchada que fue a zona de nadie. Vendrá segunda oportunidad para Hornets. Segunda oportunidad para Hornets. Pase corto, completo. Avance personal y con ese avance Hornets tendrá primera oportunidad. Fue Aurora Morales quien consiguió ese importante avance. Primera oportunidad para Hornets. Tiene la primera oportunidad para Hornets. Ahí se le escapa el ovoide a la receptora. Marcan como pase incompleto, así es que vendrá segunda oportunidad. Viene la segunda oportunidad. Al aire el pase que es completo, pero rápidamente detenida. Así es que vendrá a jugarse segundo down. Perdón, tercera oportunidad. Y el oficial nos anuncia que restan 2 minutos de este cuarto. Tiene la tercera oportunidad para Hornets, saca el pase que es incompleto. Así que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Vienen por acá las Hornets buscando. Y Amelia que va a ser detenida por la defensiva. Fue Leticia Zoe
en esa acción defensiva. Será primera oportunidad para Pumas. Viene la primera oportunidad para Pumas. Romina en los controles, entrega para la número 39, Yaret Sibaena, que tiene un muy buen avance y consigue otra primera oportunidad para Pumas. Primera oportunidad para Pumas. En el centro, Andrea Lira. Viene con el acarreo con Leticia Zoé, que va a ser bien detenida. Segunda oportunidad para Pumas. Viene a jugarse la segunda oportunidad. Acaba con el acarreo de Romina, que busca por el lado izquierdo. Aquí va a ser bien detenida. Vendrá cuarta oportunidad para Pumas. Disculpa, es tercera oportunidad para Pumas. Ahí se nos fue el conteo. Y esa fue la última jugada. Pumas va a ganar este encuentro por marcador de 21-0. Y por consiguiente, son campeonas. Así que finaliza el encuentro con la victoria de las locales por 21-0. ¡Felicidades! ¡Ah!